Bueno, Carito ya se lo perdió. Pase adelante, Carito. Está ahorita todo suyo en las cámaras. Bueno, miren, don Ramón, usted está involucrado porque usted anduvo haciendo las tomas, ¿verdad? Pero, al momento, don Ramón, momento, no se me precipite, no se me aflija. Usted nada más hizo las tomas y se fue dando cuenta de todo lo que pasaba. También estuve involucrado, luego fue la noche de la tarde y iba también don Ramón. Pero esa vez, eso fue cuando yo tuve el accidente. Tuve el accidente en la moto, entonces ahí fue que... Él me pidió para que le llevara la crema de favor y entonces justamente... Vaya, pero un momento, vamos a aclarar un poquito. Ajá, diga. Ese día dice Olga... Se acabó la relación entre Estuardo. Terminó. Vaya. Terminó. Ahora la pregunta viene. Como ahorita esto que ustedes están hablando, recuerden, ¿le acuerdan que les dije que el amor duele? Ahora viene la pregunta. ¿Será posible enamorarse en las actuaciones? Dejar el amor en las actuaciones. ¿Por qué, Elia? Yo les pregunto, ¿para dónde va? Yo hago la pregunta nada más. Oiga, si hay posibilidad, y créanmelo, muchas veces, como yo se los he comentado, y creo que a todos los que actuaron, más de alguna vez les ha pasado, nos identificamos con el papel que estamos haciendo. ¿Pero por qué? Porque tal vez ya lo hemos vivido. Lo hemos vivido, por ejemplo, digamos, hay personas, ¿verdad?, que tal vez perdieron a un ser querido y le toca tal vez entrar en una escena así, que se van a identificar con el tema. Ahora bien, la pregunta, la pregunta que yo le hago, ¿es posible sentir algo por aquella persona referente a lo que le esté diciendo y que al final sienta usted que entró a su corazón? ¿Será posible? Puede ser que sí. Va. Ahora bien, lo que quiero preguntarles es esto. Entonces, como dicen, no era actuación, era papel real lo que ustedes se tenían. Entonces, Olga. Estuardo. Hasta cierto punto. Comenzaban a querer descubrir, ¿verdad? Ahora bien, cuando Olguita se enteró de que pasó aquello, pues el muro se derrumbó, el fuego se apagó, pero... La bomba estalló. No. ¿Se terminó? No. Pongámonos de acuerdo. No, es que... ¿Y usted está hablando de las actuaciones? No, estamos hablando de la ida, de cuando estuvimos en casa de Estuardo, cuando la niña... Que ustedes dicen que allí se acabó la relación. Ah, sí, ¿cómo se llama en actuación? Sí, se acabó. No, te les he hecho la pregunta si existía. Oiga, le voy a explicar yo por qué estas hipotecas. Fíjese que normalmente en todo eso nosotros no éramos nada. No eran nada. Trabajo, de actuaciones y chévere y todo. Nosotros, digamos, no fuimos, digamos, pareja en el trayecto de las actuaciones. No, pero estamos hablando aquí adelante. Y en ese entonces... Sí, por eso, nosotros no éramos nada. No éramos nada. O sea, ahí se acabó la... No, la actuación y chévere. Amistad, yo con él ni testeábamos ni nada. No los escribíamos ni nada. O sea, no había comunicación, pues, de noviazgo. La miraba en el trabajo la miraban, chévere, hasta el siguiente día. Una pregunta. Sí, dígame. Cuando se estaban haciendo esa... que usted tuvo el accidente, todavía no se estaban haciendo actuaciones. Bien. Todavía no se estaban haciendo actuaciones. Se comenzaba por ahí a quererse armar un papel, ¿verdad? Ahora bien, la pregunta surge. Don Ramón dice de que fue a dejarle la crema. ¿A quién le solicitó la crema a usted? No, es que primero para eso tengo que explicarle. ¿Cómo surgió todo? Después que terminamos de eso, entonces nuestras conversaciones, digamos, ya como algo más que digamos que compañeros de trabajo, surgió en la isla. Que fue uno de los motivos por el cual yo entré al canal. Surgió en la isla, pues entonces ahí comenzamos a conversar, nos tratamos bien, chévere. Entonces, pues ella... En la isla cuando... los primeros videos, exacto. Sí, entonces, me recuerdo cuando tenía miedo a hablar porque decía que le iban a regañar, que no sé qué. Cabal, exacto, porque entonces viene, ella me tenía bloqueado mi número y yo no le había hecho nada, pues.
Olguita, momento, Estardo, momento. Va, Olguita. ¿Por qué le había bloqueado el número? Bueno, no, yo no te bloqueé. Fue mi ex novio. Él me dijo cuando él entró al canal, él ahí, desconfianza total, me dijo que no le hablara. Ni en el trabajo, entonces yo no sé si él se daba cuenta, yo a él no le hablaba. Actuaciones a señas los hacían, como no le hablaba. Entonces vino, me halló el número de él. Él solo igual, normal, hola, ¿qué tal? Y me dijo, puchica, me dijo, ¿cómo sos? Me dijo, estás mensajeando con él y te prohibí que le hablara. Entonces vino él, agarró mi teléfono, lo bloqueó y hasta ahí. Entonces viene él y me dijo porque lo había bloqueado. Lógicamente, y entonces sí, yo nunca le decía nada. Me imagino qué razones habrá tenido esa persona para bloquearle el número. No, la verdad no. ¿En qué momento terminó la relación de tu ex? Él y yo terminamos después de que cumplimos los 11 meses. Pero ¿qué tal? Creo que lo quería preguntar si estaban cuando ya estaban actuando ustedes o ya habían terminado antes o después. Nosotros cuando estábamos actuando él y yo todavía seguía eso, pero sí, pleito tras pleito y pleito. Por allí fue donde comenzó y la... Yo le explicaba, mira, él tiene su novia, él tiene su novia y igual solo en la actuación le hablo, nosotros fuera y yo ya no le hablo. Entonces vino él y dale, que no te quiero ser. Y me dijo, míreme. Entonces me dijo, si decidís las actuaciones o me elegís a mí. Vine yo, le dije, mira, le dije yo, ahí me lo has puesto difícil. Porque a mí, sinceramente, solo había con una persona con la cual yo podía hacer el papel, porque no lo podía hacer ni con Darwin, ni con los demás muchachos. Solo con una persona me dijo él, lo puedes hacer. Y vine yo, perdón, pero es mi trabajo, yo con cualquiera que me pongan, yo con cualquiera lo voy a hacer. Y allí me tocó con este. Ahí fue. Este tiene su nombre. Ahí fue el detalle cuando ella, ¿verdad? Yo como la miraba que ojo, lo llorando pasaba. Ajá, ella parecía la llorona, ella sentía que era mis hijos. Entonces ahí fui yo que le fui brindando mi apoyo, pero siempre lo hice como amistad. Cuando surgió el accidente, ¿a quién le pidió la crema? Pero en ese entonces sí ya éramos pareja. No pareja, pero sino que no éramos novios, ¿verdad? Ah, okay. Entonces ahí ya sí había ya contacto, pero todo eso. Entonces pues haciendo ejercicio nosotros aquí. Entonces así fue la cuestión. Sí, la verdad, él se comportó totalmente súper conmigo. Él a veces platicaba conmigo y como le digo, yo tenía prohibido hablar con él, lo que hacía era retirarme. Entonces yo me la voy a asfixiar, como decía él, a llorar, me sentía mi mente la tenía tupida. Bueno. Ahorita va llegando un poco ya más acá. Don Ramón, por favor, pasa a repartir unos jugos por ahí. Espéreme, don Ramón. Mire, lo que siento yo ahorita, cuando fuimos a la casa, ¿ya había pasado el accidente o no? No, todavía no. Allí metimos la patita ya. Allí metimos la patita ya otra vez. No, pero sí, don Ramón, la que tiene Cuba está buena. La mire, no, hombre, Juanito. Yo no pienso que si el muchacho que andaba ella hubiera aceptado que actuara, si hubiera pasado lo que pasó con él o no. Don Ramón, ¿qué no se puedo... hubiese aceptado el muchacho que actuara con él? ¿Todavía anduviera con él? La verdad, sí, todavía anduviera con él. Sí. Mire, por ahí acaban de meter la patita hasta el fondo. Yo... metieron la patita hasta el fondo. Oiga, ¿sí? Y hablando de meter la pata, quiero aclarar que pues, meta la pata. Quien enfocaron, ¿verdad? A la relación, quiero aclarar también, Elías también estaba ahí a favor de nosotros, por si no lo sabía, Noemí. Revélalo todo en este programa. Entonces, Elías estaba a favor de nosotros. Bueno. Entonces, ahí nos estaba aconsejando. Elías me decía, pues, está bonita y mira, pues, y aquí y allá. Y así. ¿Qué le decía? ¿De cuánto estaban hablando entonces? A mí no me mencionaron nada de pago. No, pero... estaba excluido. Uno no quiere hacer el favor. Pues sí, pero la cosa es esta, ¿verdad? De que estamos, hablando de este punto, ¿verdad? Referente al papel, cómo comenzaron, a dónde llegaron, por dónde viene y a dónde estamos. Ese es el punto principal a la cual... Al principio fue algo incómodo.
solo unas palabras ahí para mandarle un saludo al amigo Oscar Guzmán, es el patrocinador. ¡Oscar Guzmán! Más tarde va a haber café también, compadre. Muchísimas gracias. Mire, este es para bajarle un poquito la revolución, sí, ¿verdad? Al juego, porque quien fue la cómplice totalmente. Hay dos cómplices allí que. Solo yo no. Pero Ramón está acá. Por eso, no dos, pues. Dos. Pero creo que una, tuvimos más confianza fue Caro. Ajá, una pregunta. Espéreme. Una pregunta, Carito. Dígame. Don Ramón llevaba a Olga. Es que fuimos a hacer un mandado. Momento. ¿Y a Caro quién la llevaba? Ah, no, es que mire, ese día, le vamos a explicar. Ese día teníamos que ir a grabar, no sabíamos dónde, pero tenía que estar a la una, supuestamente, acá en Los Pocitos. Y la Olga y yo fuimos a hacer un mandado a Cara Sucia, en el cual ya no teníamos tiempo de que ella viniera a cambiarse hasta aquí. Ni a mi casa. Entonces fuimos a la casa de Estuardo y él empezó Gracias. Un cuarto que estaba construyendo para que se cambiara. Ajá. Pero hasta ahí se cambió, nos fuimos y Estuardo se quedó en la casa. Entonces, aclaramos ahí el punto, no fue de noche, fue de día. Fue de día. Vaya, eso es lo que no habían podido decir. Gracias. Pero no me dejaban. No, ya le dije, a mí déme. La vez que fui de noche fue con Don Ramón, que fuimos a hacer la mandada. Tengo una pregunta acá, Noemí. Yo le decía todo esto. Venga, Noemí. Vaya, Don Ramón, démele el espacio allí. Ponga. Vaya. Mire, es que Elías, no anda aceite en 3 en 1 para que me den lista. La verdad es que yo me siento un poco decepcionada de Olga, y eso se lo voy a decir. Porque si ella. Si me pasa, aquí soy yo. No, la verdad es que a mí nunca, no sé, pero la relación de Estuardo nunca me ha gustado, lo voy a hacer clara. No, ese Donay, pues el novio pasado que tenía antes, pues el chipote era diferente, pues no. No me caía bien que día, que bien tampoco, porque siempre uno de madre buscando lo mejor para los hijos. Me voy mejor. Pero yo siento que Olga, lo que rapidito lo que hizo, si no me gustó, porque no había dejado de amar a uno, porque a Estuardo, digamos que al principio lo usó como un consuelo, porque si él dice que cuando la veía llorando le aconsejaba a ella, al principio siento que no era amor. Pero la muy rápido para que ella dejara a uno y se fijara en otro. Yo siento que ella se tenía que dar su tiempo a sola, reflexionar, no que de repente correr solo porque me deja uno o correr a los brazos de otro. Yo siento que eso está feo. Es un decepcionado. Lo que usted quiere decir es de que un clavo sacó otro clavo. Sí, pero eso no es lo lógico. Bueno, yo lo digo, un clavo no lo puedes sacar sin sol. Porque no, y acuérdese que eso no es buen aspecto porque está cipota, pues. Ahora bien. Vamos allí a dar pues algún punto de vista, ¿verdad? Referente a lo que dice Noemí. No, yo le entiendo y tiene toda la razón. Permítame, Sardo. Vamos a dar mi punto de vista y luego le vamos a dar por la Estuardo. Si yo no les pregunto a ella no me había comentado, ellos salían a escondidas y todo eso, ella jamás me había contado a mí. Hasta un día que yo a los dos les pregunté, ¿son o no son? Le dije yo, sí, dijo esta, no, dijo ella. Y entonces le dije, ¿cómo es que ustedes salen a escondidas y no son nada? Ahí es donde a mí me enojó y yo le dije a Olga, ¿cómo es que vos andas con Estuardo? Ah, que no es que no es cuando, ¿no? Le dije yo, pero bueno, como dicen, uno es madre siempre sabe que no se da cuenta, y eso es cierto, con Olga, ahí me falló mucho. Porque si yo no les, si no les descubro, ellos nunca me hubieran dicho que andaban juntos. Yo se lo dije. Por eso, sí, pero no con sinceridad con la Olga, no que uno diga que no y el otro. No me dijo, oigan, no, con nadie me dijo. Bueno, vamos a ponernos allí a platicar un poquito acerca de esto. Lo que dice Noemí, pues lo dice con toda justa razón. Y quiero decirles de que lo que se está escuchando usted ahorita, estos sí son casos de la vida real. Estos no están en ocasión. Recuerden, entramos en el video por los papeles, aquí apareció algo. Por eso les preguntaba, ¿será posible que uno pueda, verdad? Ajá. Sí, se puede dar, ¿verdad? Entonces, lo que Noemí dice, pues está en sus derechos de decirlo, ¿verdad? De lo que ella siente. Ahora bien, que nadie es perfecto, ya todos lo sabemos. Muchos cometemos errores. Siempre y cuando, oiga bien, haya un tiempo y un espacio para reflexionar y podamos corregir lo que se ha hecho mal,
estamos a tiempo, ¿verdad? Actuemos como personas grandes, dice Noemí, usted todavía está un poco pequeña, Estuardo ya está bastante mayorcito, ¿verdad? Macizo, como decimos, mayor de edad. Olguita pues ya también está mayor de edad, aún comienza. No fue bien, de veras. Por eso, entonces, lo que les quiero decir es de que ustedes dos, oigan bien, ustedes dos, Estuardo, Olga, tienen mucho que platicar a solas con Noemí. Si las cosas se quieren hacer bien, tienen que ponerlas claras en la mesa y no dudar de lo que se hace y actuar las cosas con sinceridad cuando las cosas se quieren hacer bien. Ahora bien, oigan bien, si las cosas desde aquí comienzan mal, van a afectar el trabajo y su personalidad y se les va a derrumbar el castillo donde ustedes están construyendo. Así es de que las cosas, ¿verdad? Yo creo que aquí no se han salido de control hasta el momento, porque acuérdense que estamos entre familia. Y como les digo, si hay un problema, pues aquí lo vamos a arreglar. Yo sé que surgía un detalle con lo que Olga decía, con el trato del que tenía. Decidió ella quedarse en el trabajo, pues aquí está, ¿verdad? Sí, pues yo le di dos opciones. Yo inclusive me iba a salir del canal, ¿verdad? Igual, va, entonces, ahora, yo creo que hay mucho que platicar aquí, como les digo, ustedes, ¿verdad? Porque son cosas personales de ustedes, pero no quiero que mezclen lo personal con el trabajo para que las cosas no se pongan difíciles, porque si no, pueden salir afectados. Nomás es un consejo, ¿verdad? Que diga, René. Yo le voy a decir algo también muy importante. Diga, señora. Y quiero pues que se lo graben y pues bueno, todos. Pero especialmente va para ustedes todos. Cuando busquen un consejo de una persona, elijan con tiempo a qué tipo de persona le van a contar lo que ustedes sienten. Porque no solo porque se dice ser su amigo, su amiga, le va a dar un buen consejo. Así es de que pues eso es de tu mano muy en cuenta. Así es. Bueno, Juan, Si con la cámara no me gusta, pero me entretiene, puedo grabarlo cuando platiquen. Dale. No. Ya me avisan o no. Bueno, mientras tanto. Ay, cuidadito con el perrito. Vaya, mientras tanto, oigan bien. Mientras tanto, no sé si alguien tiene alguna otra opinión, pues aquí estamos abiertos al diálogo. Si no, cerramos este video. Les pido, oigan bien, las disculpas. Oiga, les pido las disculpas si en algo, oigan bien, les incomodé. No. Creo que se dijo lo que se tenía que decir. Va que sí, y se aclaró lo que se tenía que aclarar. Bueno, me fui hasta el fondo, aclaramos un poco. Pero ahorita lo que iba a preguntar prácticamente ya en parte de la actuación que venía, pues ya ahorita se fue todo en la vida real y a lo que yo quería llegar era a que sí, Estuardo confesó que sí son novios, aunque Olguita decía a Noemí que dijo que no, pero en final pues ahí es donde yo quería llegar al final, ¿verdad? Pero rapidito se me metieron de un solo hasta el fondo y no me dejaron explicar un poco, ¿verdad? Así es de que, bueno, cerramos este video, don Ramón, listo con la cámara, dice. La persona que inventó el avión tenía que conocer el tiburón. Bueno, pues entonces, pórtense bien y cuídense mucho. Platiquen con la suegra, oye. Platiquen, porque si no, mire, ya le vio los molleros que tiene esa mujer. Pero eso sí, aportarse todo como un caballero, oye. Yo siempre lo hago, el día todo. Vea. Carito. Totalmente no. Silencio, silencio mejor, dice. No, Elías, es broma que no vayan a estar viendo ahí el esperándolo a la playa, que no voy a estar. No, esas son cosas personales ya. Aunque a don Ramón no le gusta, él entiende. A todos los amigos allí que les gustó todo ese programa, y algunos me escriben y dicen por qué no va a seguir, pero sí, tal vez más adelante sigue, así que no, saluditos y bendiciones a todos los que nos... Nos vemos en el próximo, entonces.